por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Dios añada bendición a su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, bendito, aleluya. En esta hora yo te ruego que hables a nuestra vida. Espíritu Santo, te ruego por cada corazón acá presente, Señor. Yo no sé, mi Dios, cómo viene cada una de las vidas acá presente. Yo no sé la necesidad que trae, Señor. Pero en este momento, Señor bendito, aleluya, oh Jesús de la gloria, yo te ruego que cautive con tu palabra cada uno de esos pensamientos, Señor, y que traiga, Señor, refrigerio a nuestras vidas, que traiga esperanza, que traiga fortaleza, Señor amado, que de aquí salgamos bendecidos, que de aquí salgamos fortalecidos, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano. Gloria a Jesús. La palabra de Dios es maravillosa. Cuando dicen amén, siempre, mi querido hermano, la palabra de Dios tiene un consejo, un mensaje para nuestras vidas. Y lo que yo le decía anteriormente en los anuncios, que dice su palabra: mi palabra, dice el Señor, no va a regresar a mí vacía, va a hacer algo en el corazón del hombre. No ha habido otro hombre como nuestro Señor Jesucristo que ha cambiado la historia de la humanidad, mi querido hermano. Pero no solo la historia, ha cambiado vidas y sigue cambiando vidas hasta el día de hoy. Gloria a Jesús. El poder que Él tiene, mi querido hermano, el poder de Dios en su palabra, el poder de Dios a través de los milagros que Él hace, el poder de Dios a través de cada una de las cosas que suceden en nuestra vida y que muchas veces nosotros decimos: wow, lo que me viene a mí, wow, lo que a mí me está pasando, wow, lo que a mí me está sucediendo. Pero déjeme decirle, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios no se equivoca, Dios sabe lo que va a hacer. Dios, mi querido hermano, algo grande va a hacer en su vida y en mi vida. No lo tiene por cosa ahí. Dios se quiere glorificar, no solo se quiere, Dios se va a glorificar para gloria de su nombre. Dios se va a glorificar. La palabra de Dios nos narra, versículo de acá. Jesús recién había bajado de una barca. Había un grupo grande de personas. Jesús había llegado a este grupo de personas y les estaba quizás enseñando, estaba hablando, no sé, pero la palabra de Dios nos habla que vino un hombre importante llamado Jairo. Era un hombre, mi querido hermano, principal de los sacerdotes, era un principal. Y la palabra del Señor, mi querido hermano, era un principal de la sinagoga llamado Jairo. Y había venido a Jesús porque su hija estaba gravemente enferma, estaba a punto de morir. Y había venido, dice la Biblia, a rogarle a Jesús que fuera a ver a su hija, que fuera a verla para que la sanara, para que la salvara. Eso está sucediendo. Jesús acepta la petición porque Jairo lo está invitando a su casa. Jairo le está diciendo: Jesús, quiero que vayas a mi casa. ¿Cuántos pueden decirlo conmigo? Jesús, 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 quiero que vayas a mi casa. Una vez más, Jesús, quiero que vayas a mi casa. Jairo le dice: Jesús, quiero que vayas a mi casa. Mi hija está enferma, está grave. Quiero que vayas, quiero que la salve. Y Jesús acepta la petición. Ay, mi querido hermano, el salmista David dijo: al corazón contrito y humillado no lo despreciará el Señor. Oh, Jesús es amor. Oh, Jesús es grande. Jesús es bueno, aleluya. Un principal de la sinagoga.
se le olvida la importancia o los títulos que tiene. Cuando tiene necesidad, se humilla. Gloria a Dios. Muchas veces Dios permite esas ocasiones. Muchas veces Dios permite conflictos, permite enfermedades, permite problemas, permite encarcelamiento, permite tantas cosas para hacer un llamado de atención al hombre y decirle: mira, yo te quiero salvar. Es el principal de la sinagoga. Quizás usted tuvo alguna situación que lo movió a conocer a Jesús. Quizás usted tuvo una situación que lo atrajo a Jesús. Pero gloria sea al Señor, porque esa situación Dios la permitió no solo para glorificarse resolviendo su problema, sino también para salvarlo. Gloria a Dios. No se le olvide las palabras de Jesús cuando dijo: porque yo he venido a buscar y a salvar. Aleluya. El propósito de Jesús es salvar al hombre de condenación eterna. Salvarlo. Jairo tuvo un problema. Y no quiero predicar mucho de ello porque quiero llegar a lo que leímos. Pero Jesús acepta ir a la casa donde Jairo y empieza a caminar. Pero mire qué interesante. Jesús, mi querido hermano, nuestro Señor Jesucristo, tiene eso maravilloso. Permítame usar palabras de nosotros. Eso pegajoso, eso lindo tiene, permítame usar palabras de nosotros, no me ponga religioso acá, tiene esa, no cabe, permítame usarla, esa magia, esa atracción, Jesús atrae. Oye, no sé si usted no se siente atraído por Jesús, pero yo sí me siento atraído por Jesús, aleluya. Yo me siento atraído por Jesús, aleluya. Jesús tiene eso maravilloso que lo atrae. Como Danita, le vale un sorbete, está comiendo tortillas con sal, si usted mira que no se puede comer nada más, pero usted quiere estar con ese hombre que ama. Aleluya. Hay un profeta, no sé si fue Joel o no me acuerdo quién, que dice: aunque no hayan, aunque las vacas, ¿qué dice? Ya se me olvidó. Aunque no haya vino, aunque no haya esto, aunque no haya nada, yo estoy con el Señor. Eso es amar. Eso es amar. Amar no es que mi marido perdió el trabajo, lo voy a dejar porque el Dios me puede mantener. No, eso no es amar, eso es interés. Amar es decirle: hijo, vamos a salir los dos de este problema. Eso es amar al Señor también. Jesús, mi querido hermano, Jesús imparte ese amor. Y dice la palabra de Dios que Jesús acepta ir a la casa donde Jairo. Pero me llama la atención que la multitud no se quiso quedar ahí. La multitud empezó a seguir a Jesús. ¿Cuántos estamos siguiendo a Jesús? ¿Cuántos estamos siguiendo a Jesús? ¡Aleluya! La multitud empezó a seguir a Jesús. Y Jesús iba caminando con Jairo, que estaba, iba consolando. No sé qué iban hablando, pero la palabra de Dios dice: yo lo voy a invitar que en su casa, no, aquí no, para que me ponga atención, que en su casa lea del 21 al 43, en su casa, del verso 21 al 43, porque me llama la atención, miren acá, Jesús va ahorita, mi querido hermano, miren acá por favor, Jesús va ahorita a hacer un milagro a la casa de Jairo, pero hay una mujer aprovechada. ¿Cuántas mujeres aprovechadas hay en la casa de Dios? ¡Pues vaya, venga! Que su marido no le pega, si le pega, que avisa. ¿Cuántas mujeres aprovechadas hay en la casa de Dios? Que aprovecha la presencia de Dios. Aparece alguien de
sorpresa. Una mujer que aprovechó la oportunidad. Y dice el número 25. Pero una mujer que desde hacía ¿cuánto? 12 años parecía un flujo de sangre. Óigame, hermano. La enfermedad que esta mujer tenía era terrible. No era cualquier cosa. Nosotros leemos ahí, tenía un flujo de sangre. Las damitas, con todo respeto, podrán entender lo que estoy diciendo. No, no es algo. No, no es algo. Hermano, lléveme al nene para la escuela bíblica, por favor. ¿Está bien que lo lleve? Porque tenemos escuela bíblica para los niños. Pero así, rapidito ahí. Hijo, vaya, vaya a pasar con la maestra. Amén. Mi querido hermano, déjeme decirle. Había, esa mujer tenía una enfermedad, tenía flujo de sangre, tenía una hemorragia que no la podía controlar. Las damitas saben lo delicado, lo difícil, lo bochornoso que significa esto. Hay damitas que su periodo menstrual dura entre una semana o 5 días, dependiendo, los cuerpos no funcionan iguales todas. Pero lo digo así, solo quiero que piense un poco, porque a veces leemos la Biblia rápido. Piense un poco, ¿qué sucedería, David, si acaban los 5 días normal que usted tiene, y viene el 6º día y continúa, y viene el 7º día y continúa? Yo no sé si usted se diría, está bien. Yo creo que con 3 días después de lo normal, usted se pensaría que sea, bueno, ¿qué pasa? Vienen 4, 5, 10 días. Eso ya no, usted antes de que 10 días, 15 días, usted no lo va a permitir, usted va a visitar el médico. Pero aquí tenemos a una mujer que tenía 12 años padeciendo esta enfermedad. Mi querido hermano, ¿usted cree que era fácil lo que esta mujer sufría? No era fácil. Y tenía una situación terrible, 12 años, tenía un problema, mi querido hermano. Sentía avergonzada, ella se sentía separada de la sociedad, no podía estar con la sociedad porque era una mujer inmunda según la ley en ese momento. Era una mujer que estaba aparte, era una mujer que estaba tachada. No aparecen sus hijos, no sé si teníamos, no sabemos si tenía. No aparece su marido, no se sabe si tenía. Aparece ella sola en escena, quizás ya había abandonado al marido por la situación que tenía. Estaba sola, 12 años, 12 años con ese problema, 12 años. ¿Cuánto tiempo lleva usted en esa situación? 12 años tenía esta mujer, que tenía un problema que la hacía sufrir, que la hacía verse diferente. Era un lunar en la sociedad, era un lunar en la familia. Y lo más terrible, mire el verso 26, y había sufrido mucho de muchos médicos. Había visitado a muchos médicos. O sea que era una mujer que tenía dinero. Porque en el tiempo de Jesús, aparte que los médicos eran escasos, aparte que en Jerusalén quizás eran pocos los médicos que había, aparte de eso, era escaso. Y la Biblia dice que había visitado a muchos médicos. Significa que esta mujer había invertido bastante. Porque no cualquier persona en esos tiempos visitaba un médico.